El líder de Hamas, Ismail Janille, fue asesinado en Teherán. Eso anunciaron el miércoles la Guardia Revolucionaria de Irán y el Movimiento Islamista Palestino, que atribuyó el ataque a Israel. En el exilio entre Turquía y Qatar, el dirigente de 61 años había viajado a Teherán para asistir el martes a la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Peseskian. La Guardia Revolucionaria de Irán señaló en un comunicado que el ataque contra su residencia acabó con su vida y la de uno de sus guardaespaldas. Según la agencia de prensa local FARS, Hanilla fue asesinado por un proyectil aéreo. El ejército israelí declinó comentar sobre las informaciones de su muerte. Numerosos países como Turquía, China, Rusia o Qatar condenaron el asesinato y alertaron del peligro de empeoramiento y extensión del conflicto en la franja de Gaza. Estamos muy preocupados por el incidente. Nos oponemos firmemente y condenamos el asesinato. Nos preocupa profundamente que este incidente pueda provocar una mayor inestabilidad en la situación regional. Considerado un pragmático dentro de Hamas, Hanille mantenía buenas relaciones con las distintas facciones palestinas. Tras conocerse su muerte, estas convocaron a una huelga general y a movilizaciones de protesta. Francamente, la noticia fue impactante para todo el pueblo palestino, tanto en casa como en el extranjero. Fue una operación cobarde y un crimen más que añadir al historial de asesinatos de combatientes de la resistencia, mujahidines y líderes del pueblo palestino por parte de la ocupación. Espero que haya una respuesta contundente y también una respuesta del Líbano. También habrá una respuesta al crimen cometido ayer en Líbano. Janiye será enterrado el viernes en Doha, después de un funeral público el jueves en Teherán.